se mantiene ahorita en constante entrenamiento para que pueda desempeñar todas sus funciones. Nuestra función con el CAM nada más es detectar y se encargará otro personal de verificar que realmente si es efectivo el enervante. Los perros tienen diferente marcaje. Ese es pasivo, que llega el perro, se echa. Y aquí nosotros como su manejador le damos un pago total para que el perro se vaya contento. Así es como los trabajamos los perros. El perro realmente trabaja por su juguete. Así se lleva su adiestramiento. Su adiestramiento consta de 1 año y medio. Y de ahí ya se empiezan a trabajar. Un aplauso aquí para los compañeros. Eso sería ahora. Ponte como él te diga. Dale la mano. Dale la mano. Dale, gracias. Gracias. ¿Qué raza es el perro? Pastor belga. Pastor belga. Aproximadamente 5 años ya ahora, el 31 de diciembre. 5 años, ¿y más o menos en servicio cuánto duran? En servicio son aproximadamente 10 años. 10 años. ¿Después los retiran y...? Ya después los retiramos. ¿Y se vuelven mascotas ahí de ustedes o qué? Sí, pues se busca un donador y ya pues se lo puede entregar. Ah, ok. Se llama Bicentenario. ¿Bicentenario está? Bicentenario. Ok. Su especialidad es de búsqueda y localización de enervantes. Marihuana, okay. Cocaína, heroína. Y como deporte, el paso de la pista. Ah, ¿sí? Sí. Y obediencia básica. Sí. Ok. Cuenta con eso. Muy bien. Como ven, amigos, pues estos son los perros del ejército que están entrenados precisamente para buscar drogas en aeropuertos, en centrales camioneras, de raza pastor belga. ¿Cómo se llama este? Cúpula. ¿Cómo? Cúpula. 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 Okay. ¿Es hembra? Es hembra. Ah, ok. ¿Cuáles son mejores, machos o hembras? ¿Cómo? ¿Los machos o las hembras? ¿O no hay distinción? No hay distinción. Sí, trabajan los iguales. Los dos son buenos. Son bien inteligentes, trabajan iguales, no hay distinción. Bien, amigos, por acá a este lado tenemos exhibición de armas. Esta es, bueno, este es el rifle para francotirador Barrel calibre 50, que tiene un alcance de hasta 8000 metros, es decir, 8 kilómetros. Esta es una de las armas pues más poderosas que tiene el ejército mexicano, como podemos ver por acá. De este lado tenemos un fusil automático HK G3, que tiene un alcance máximo de 3700 metros. Este es un fusil automático FX-05, calibre 5.56 milímetros, hasta 800 metros de alcance.
De este lado, este es un lanzacohetes que es desechable. Me estaba comentando, de hecho, aquí el oficial, que es un arma de uso único, es decir, que una vez que se utiliza es desechable y ya queda como para exhibición nada más. Y de este lado es el aditamento lanzagranadas. Eso es lo que nos está presentando el día de hoy el ejército mexicano. Están haciendo una exhibición especial aquí en el Festival Internacional del Nuevo 2023 en La Piedad. Y pues muy interesante, la verdad, lo que estamos viendo. Qué bueno que el ejército mexicano pues exhiba también lo que tiene por ahí para la lucha, ¿verdad? Para salvaguardar el orden y la paz en nuestro país. Saludar. Ya. Atención. Firmes. Ya. Es momento ahora de entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional, dirigidos por la... Signo patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta del bridón y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Con el mismo respeto despedimos a nuestro lábaro patrio a su nicho de honor. Thank you.
Atención. Firmes. Ya. Evento aquí en el Festival Internacional del Globo La Piedad 2023. Entonces, pues ahora sí que vámonos todos para allá. Gracias. Y bueno, a las 11 está por ahí el real para que no se lo vayan a perder. Recuerden que este fin de semana, todo el día, todas horas, hay actividades en el fin. Siempre van a encontrar algo que hacer por acá y van a disfrutar todo. Que tengan una excelente. Para filmar todo lo que está pasando en vivo. Cuenta con un chip para que podamos grabar todo lo que pasa en el momento y tengamos cómo justificar lo que pasa. Esa es una cámara que podemos tener tanto en un elemento o en el casco. Este radio es un Motorola que podemos tener comunicación, ya sea aérea o en la tierra. Y lo más actual es el dron, el equipo de dron. Aquí en esta comunidad de Michoacán es de mucho apoyo un dron, ya que puede ubicar plantíos en el medio de la sierra. Y esos son los rayos que tenemos en la Cheyenne, es el que está desarmado, es el Falcon 2. Bien, nada más, amigos, este vehículo blindado es un monstruo increíble, vean, ¿eh? Nada más. Ya el ejército se está retirando, ya terminó prácticamente su exhibición. Y bueno, pues aquí podemos ver este vehículo oficial. ¿Este vehículo cómo lo nombran? Es un vehículo Sankat. ¿Sanca? Sí, blindado. Blindado. Este es especial para combate, pues. Para operaciones, sí. ¿Operaciones especiales? ¿O? Sí. Ah, ok. Gracias. Vean nada más, amigos. Una sola función. Una vez utilizado, ya se conoce como desecho industrial. Y de este lado tenemos el FX. No, es un vehículo de verdad poderoso, se puede notar. Vamos a ver si podemos ver el interior. Así que tiene el logotipo de la serpiente del fuego, significa Xicual. Y 05 es el año de fabricación, 2005. Es un fusil que es para tiradores diestros y ambidiestros. De este lado tenemos la palanca de armar, que puede colocar ya sea del lado izquierdo o lado derecho, dependiendo. Ya se va el ejército, señores. Ya terminó su participación aquí dentro del Festival Internacional Globo de La Piedad. Era de lo más interesante que podíamos encontrar. Y pues bueno, si el ejército se va, nosotros también, porque sinceramente no hay mucho ya que ver aquí en el festival, con un programa pues que deja mucho que desear, la verdad. Pero bueno, muchas felicidades al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas de nuestro glorioso país, México. Despidamos a los soldados como se merece, con todo el honor, con toda la gloria, porque son parte fundamental en el ejercicio de la paz y la democracia de nuestro país. Y hoy que los podemos grabar, la verdad, porque generalmente no se nos permite que tomemos imágenes de ellos. Aprovechando que están de modo, pues les decimos adiós y pues muchísimas gracias por visitarnos aquí en la presa de Tihuitaco. Vean nada más este vehículo increíble. Pues muchas gracias por haber estado conmigo en este video, amigos. Me despido de todos los rinconeros. Gracias por estar aquí, por preferirnos.
Pues nos vemos, amigos. Mi nombre es César Rodríguez y ya sabe que está en Rincones de la Piedad. Hasta la próxima, amigos.